Buenas, acá estamos, finalmente. Estamos en el último de los dos videos, quedan dos videos. Y ahora vamos a arrancar con lo prometido, lo anunciado, lo tan aclamado. Secretos, cromos y contraseña de secretos. Todo en uno, la verdad que los secretos son totalmente olvidables. No sé por qué. Hasta después del segmento de la biblioteca no se puede desbloquear el último secreto. Por eso tampoco lo había hecho al principio. Porque si no, de todo modo lo hacía al principio, pero como ahí no se podía. Y bueno, iba a hacer un video revisando todo Hogwarts. Bueno, lo primero que vamos a hacer, comprar todo lo que podamos. ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Todo lo que podamos. Bien. Gracias, Harry. Nos vemos luego. Y, o sea, todo lo que podamos. Después, ahora vamos a buscar las contraseñas. Y ¿coleccionas cromos? Tengo un ejemplar único a la venta. Y vamos así, autosurtiéndonos hasta poder completar todo. Vamos sí, a completar todo, chicos. Que no, no hay cromo, duda Gabriel. de que no vamos a llegar, vamos a llegar. Así que ya les estoy dando el indicador de que esto es, vosotros de que tres. En este momento se ¿Estáis puede buscando cromos de conseguir coleccionista? todos los cromos. Todos los cromos, todos los pasadizos, todo Genial. de todo, todo lo que quiera. Que disfrutes del cromo, colega. No es que hay que esperar el momento de pasado de los exámenes finales. No, nada, nada. En este momento ya Tengo se puede algunos conseguir cromos de todo. coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Sí, me lo llevo. Date una vuelta, Harry. Ahí quedé medio 0,4 ya de calabazas. ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Sí, me lo llevo. Gracias, Harry. Nos vemos luego. ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Bien. ¿Acepta? Gracias, Harry. Nos vemos luego. Quedan 14. Igual un par de cromos están dentro de los cuadros. No te cansas, ¿eh? Nuevo límite. Así que ahora vamos a buscar las contraseñas. A ver, no me acuerdo cuánto tenía de calabazas. No, me va a faltar. Me va a faltar para... No, no, no quiere más. Este ya me tiró. Lo que sí me va a tirar... Oiga, prestemos atención. Primer secreto. Y empezamos de arriba para abajo. Como ven, eso lo grajeas. No hay absolutamente un bingo. Creo que lo de acá. Sí, no, no. Tengo que abrir el... Nada más el armario acá. Como puedo, pero como pueden observar, no hay nada. Vamos a buscarlos. Creo que me va a quedar una contraseña. Hola, Fred. Hola, George. Me temo que no tienes empanadas de calabaza suficientes para comprar eso. Será mejor este que era el cojas, de Harry. Todos los de tercero lo están buscando. Mira, me faltaba este. Sí, me lo llevo. Me temo que no tienes empanadas de calabaza suficientes para comprar eso. Pero vamos, vamos, vamos a las contraseñas. Es un artículo extraño. Por otra parte, sé que vale el doble. Como pueden ver, empieza por el valor más bajo, 10. Lo compro. Y ahora va a empezar a subir el precio. Genial, trato hecho. Es un artículo extraño. Por otra parte, sé que vale el doble. Suena bien. Lo compro. Es un artículo extraño. Por otra parte, sé que vale el doble. No sé si voy a llegar a comprar. Son 8 retratos. No sé si voy a llegar a los a 7. Me parece que voy a llegar a 6. Pero no estoy seguro de lo que hay detrás del retrato. En este momento no estoy contando cuánto Genial. Gasté. Tengo esta contraseña, pero no estoy seguro de lo que hay detrás. Ah, del les tengo que hacer advertencia de esta parte. Sí, me lo llevo.
Harry, no tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso. No, me faltan dos. ¿No? Sí, me faltan dos. Lo calculado. Como pueden ver, acá se va desbloqueando las contraseñas que tenemos. Y nos recuerdan en qué piso está. Este está en el segundo piso. Esta está en las mazmorras. Esta también está en las mazmorras. Comiéndoselo juntos. Este en el cuarto piso. Quinto. Y primero. Tenemos primero, segundo. Cuarto, quinto. Y estos dos. No se habla nada del tercero. Chicos, en este momento no pisen el tercero. Porque nos van a secuestrar. Como siempre digo. Para los exámenes finales. No se atrevan a pisar el tercer piso. ¿Sí? Así que fortuna mayor. Vamos directamente. ¿Habías abierto lo de acá? Sí, está todo abierto. Está todo abiertito. Vamos a empezar de abajo para arriba. Después este pequeño recorrido. Podríamos ir a las mazmorras, pero. Vimos, ¿no? Ya desentrañar el secreto que había acá. El pequeño secreto que había. Como ven, son todos secretos de grafías totalmente insignificantes. Lo jugoso, la verdad, la posta, está en este, los retratos. Así que vamos a los retratos. Bienvenidos a la mazmorra. Donde no está el aula de pociones, donde no está la sala común de Slytherin. Le falta todo, pero bueno. Vamos a olvidarnos ese pequeño gran detalle. Y vamos para acá. Bueno, acá tienen. Este, ahí está el retrato. Acá hay un vendedor, así que si sí, veo que me da. Pero me pedía 70, ¿no? Así que. No sé si llego a los 70. Bueno, empecemos con el primer retrato. Santé. Upa. No lo quería tocar. No, la mayoría de los libros no los quiero tocar. Bueno, acá no hay que ser tímidos con las varitas, chicos, ¿sí? Por favor, por favor. Rictus entra. ¿Puedes decir por qué no te estás enfocando? Gracias. Rictus entra. Mira. Perfecto. Un pasillito. Ah, lo que me olvidé. Este no es el caso, pero a veces estos retratos tienen adentro secretos. Creo que es uno solo igual, ¿eh? Uno o dos, no mucho más. Pero bueno, es válido apuntarles ese detalle. Fíjense, fíjense cómo está rebotando el hijo de Remil. ¡Piii! Ahí sí me acordé de la censura. Yo me acuerdo de la censura cuando quiero, chicos. Ya sabía que tenía. Larga. Miren un cromito. Quedan 12. Bueno. Igual no tengo. ¿Andas escaso de fondos? Sí. Qué pena. 70. Es el único, el último igual de valor alto. Veracitas. Y ahora vamos por este. También tiene un cromo. Bueno, no queda otra que saltar. Tratemos de evaluar todos los contenidos. Ya vieron que tengo 36, o sea, se va juntando. Realmente se va juntando. Esponja de acción.
se va juntando. Por eso dije que me iba a autosustentar. 63. Ya estamos, ¿no? Miren esto, chicos. Miren esto, miren esto, miren esto. Otra vez el recorrido. Yo no lo voy a hacer, pero estuve leyendo que dicen que si entras y volvés, si salís y volverás a entrar, por ejemplo, qué sé yo, salís a los terrenos y volvés a entrar a Hogwarts. No, de nada, voy a tener que saltar de vuelta. Como que el contenido de esta sala se vuelve a llenar, así que si están medio justos con las cantidades, ténganlo en cuenta. Bueno, esta zona ya está liquidada completamente. Si eso la salida como corresponde, voy a entrar al terreno, al secreto que pierdo. Así que bueno, ya están liquidadas los retratos de las mazmorras. Así que ahora vamos al piso. ¡Harry! ¡Uy, la puta madre! No, estoy tocando libros que no quiero tocar. Primer piso. Creo que el retrato estaba bastante a la vista. Ahí está. Vamos a recorrer un poquito. No sé si lo recorrí con ustedes. Sí, porque hay calderos tildados. Y es el aula de transformaciones. Sí. Entonces este piso está, se podría decir que está liquidado. No tiene mucho más para mostrar, así que vamos del lado de... Del lado... Bueno, macho, ¿no? Dirigible. Del lado del secreto. Del lado del pasadizo, ¿no? A ver acá, ¿qué dice? No, no hay secretos. No hay secretos dentro de los secretos. A ver, muchacho. Opa. Bueno, parece que vamos a tener que lanzar de pulso a diestra y siniestra. Y el último. Opa. Opa. Esto sería para volver, pero chicos, vamos. Con esto ya tenemos lo suficiente para desbloquear. Nos faltaría un poquito más. Las dos contraseñas. Para una ya tenemos. Y ahora con lo que juntamos, vamos a tener para la otra. Y ahí entramos. Pero vamos a volver. No sé por qué, no entiendo por qué tiene esa animación de saltar. Bueno, segundo piso. Vamos al segundo piso. Acá está intacto. Así que vamos a sacarle la virginidad al segundo piso. Y lo podría, la verdad que podría, pero no lo quería tocar. Porque hay un secreto. Entonces, esto no es considerado secreto. Pero hay uno que sí. Y es el secreto que estaba mencionando de la biblioteca. Entonces, ninguno tira nada más. Que no sé por qué, pienso que quizás como la zona está bloqueada... no se dieron cuenta y les quedó bloqueado eso también, ¿vieron? Quería agarrar la granja y ya no quedaba otro. Entonces hubo así como un bloqueo pasivo. Bueno, ahí se va el desafío, ya terminado.
así que... Ah, sí, esto ya lo hice. Opa, el retrato. Sí, el retrato está acá. Sí, yo contribuí a que se escape. Tampoco hay secreto acá. De pulso. Mochila. No tiene nada más, ¿no? De pulso. Como pueden ver, la zona está peligrosa. A ver, chicos, me tiran un petardito. Da un poco de nostalgia el tema de los petardos, sobre todo por el juego de... del primero, la verdad. Mucha nostalgia. Bueno, ya tenemos para el cromo de los vendedores. Pero para los hermanos, decía. Hermano, quería decir. Para los hermanos falta un toque más. Rico hembra. No hay nada, coche. Bueno. Esponja de acción. Vamos a poner esponji. 65, 9 cromos, nada más nos faltan, chicos. 9 cromitos. Acuerden que son 74 para desbloquear, que eso realmente está mal explicado, porque yo en su momento pensé que era 79, era que había que llegar a los 79. Buena suerte en los exámenes finales. Y realmente me puse a buscar un montón y no los encontraba, y eso medio que me frustró. Va a morir el secretico. Medio que frustró. Así que nada. A mí me gusta cuando la cámara de secreta lo decía bien clarito. Cuando consigas los 50 cromos, los 40 cromos de plata. Eran los cromos de plata. Era. Acá no hay nada. 40 cromos de plata. Te iban dando la llave, viste, era un poco más claro. Acá te dijeron, no, conseguías todos los cromos de la colección. Ok, dije, bueno, hay que conseguir 79 entonces. No, había que conseguir 74. Bueno, eso. Cosas que pasan. Mira lo que me olvidaba. Miren lo que me olvidaba, no me quería dar nada más. Dale, mucho. ¿Me quieres dar más? Y ¡rata! 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 Bueno, segundo piso liquidado. Primero, segundo liquidado. Tercero, caca, feo, malo, malo, malo. Esto no se toca, no se toca porque nos van a secuestrar para los exámenes finales. Así que, no. Vamos al cuarto. Las contraseñas están, por suerte, están bastante en orden. Así que... Sí, va acá, va acá. ¡Harry! ¡Ven aquí! Vamos a comprar. ¿Te interesa un cromo de coleccionista? Obvio. Bien. Muchas gracias. 9 cromos. 8, digo, perdón. Calculo que le voy a poder comprar uno más. Mala suerte. No. Parece que no puedes comprarlo. 40, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Cómo anda la inflación, eh? Acá no hay nada. Un retrato de... Parece Domingo Faustino Sarmiento. Y si no saben quién es, chicos, es porque no son argentinos. Es el padre de la educación argentina, digamos. Parloteo. Este es un problema común. Parloteo. Harry, aquí. Y
frustrante, pero bueno. Bueno, sí, claro. ¡Opa! Jodeme que por tres... ¡Ah, no, no! Hay más, hay más. Jodeme que no llego por dos. ¡Perdedora! Me pedía 40. Tengo 39. Parece una jodita para video match esto. Dale. Dale. No tenés nada más. Dale, 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 dale. ¿Qué le vamos a hacer? Cuarto piso liquidado. Con una espina que nos tiró 39. Quinto piso y... hasta ahora es la única contraseña que tenemos. Así que... Y aquí está el último objeto. Y ya está. Barry Botón. ¿Ven que hace el sonidito? No, estos son todos problemas de... del juego. Barry Botón. Y yo tengo bastante suerte porque con ese programita que les conté, lo solucioné bastante acá. Sí, ¿vieron? Era acá el secreto. Pero... si no, a veces que no se te abren, ni las puertas que conduce a... esa sala de la mazmorra se te abre. Es todo un problema, ¿eh? Es todo un problema grande. Porque, o sea, no puedes completar el juego. A ver... ¿te quedas quieto? Gracias. Gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. Che, vos rata, no me tenés nada más para tirarme. ¡Ah! ¡Ay, qué puto! Hasta las banderas tienen, chicos. No se olviden de las banderas. Vos abajo, vos ya no tenés más nada. Vos no tenés más nada. Ustedes. Igual la verdad que las grajeas no me sirven. Me serviría más las cosas de calabaza que la grajea. La verdad que las grajeas me van a sobrar a patadas. Bueno, acá tenemos el secreto dentro del pasadizo. ¡Opa! Un cromito más. Patan 6. 6, 6, 6, 6, 6. Bueno, ya despellejamos todo esto. Ahora volvamos al séptimo piso. Sí. No. Vamos a tomar el shortcut rápido. Porque me faltan esas dos contraseñas. Bueno, esto es algo extremadamente molesto. Me pasó varias veces, pensé que no me iba a pasar. Se teletransporta... querés pasar ahí y te transporta quizás al piso que tenés que ir por la historia, ¿no? ¡Para poco, flaco! ¿Qué déjame circular libre por el castillo, loco! ¡Abajo la opresión! ¡Harry! Tengo algunos cromos de coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Por favor. Lo compro. Un buen trato, Harry. Recordemos que hay dos cromos que tienen los mellizos. Así que no sé, no creo que pueda mucho, ¿Te interesa un cromo de coleccionista? Suena bien. Lo compro. Piénsalo bien, Harry.
Sí, ya está. Ya ellos no tienen nada más para ofrecerme. Me queda comprarle las contraseñas. Hola, Fred. Hola, George. Y los cromos. Me temo que no tienes empanadas de calabaza suficientes. No, para este no, para pero para aquel sí. Me temo que no tienes empanadas de calabaza suficientes para comprar eso. O sea que necesito 50 y tengo 3. Ana, llegas. Tranquilo, muchacho, que acá se va a llegar. Acá se llega. Vamos a comprar. Sí, esta contraseña revela un secreto alucinante. Algo súper misterioso, ya sabes. Las últimas dos contraseñas. Bien. Harry, no tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso. Pensé que llegaba, claro, 25 y 30. Igual no llego por 3. Ahora vuelvo, chico. Lo bueno que el retrato que se me abre es el de acá, del de este piso. Ah, sí, está fuera. Este, precisamente. Políglota. Bueno, vamos a tener que volver atrás. Políglota. Ahí está. ¿Hay secretos? No. Pero hay bastantes recompensas. Ya van. Vamos a empezar a bajar Doxis. Y así vamos a ir avanzando por distintas salas. Vos no tenés nada, ¿no? Vos tampoco, ¿no? Bueno. ¿Esto cuando se abre? Bueno, creo que ya junté. Para la última ya está. Caminito de aquí, ¿hasta dónde nos conducirá? Sí. Hay un cofre que queríamos abrir. Jodeme que me van a faltar. Estoy en modo perdedora full pool, No se pueden quejar. Bueno, esto ya no tiene absolutamente nada más para darnos, así que vamos a ir a la última contraseña. Chico. Ya sabía que me iba a quedar así porque de hecho en una de mis partidas prácticas hice exactamente esto, es decir, no tocar absolutamente nada y recién a esta altura tocar. Hola Fred, hola George. No debería estar y me pasó lo mismo. Lleva a una zona muy pude cobrar, comprar un saque 6 y para las últimas dos contraseñas. Bien. Igual acá les digo que me quedó más excedente de calderos. Casi pude comprar las 7 de una. Bueno, última contraseña. Después de esto, chicos, vamos a tener que andar pidiendo moneditas si no me alcanza para. Fortuna mayor. Paramos. Esto no se toma porque ya sabemos que nos hace saltar. Piso 6. No hay absolutamente nada. Bueno, acá tenemos algo para seguir molestando. Afano. Afano. Esponja de acción.
¡Ay! A ver, muchacho, ¿qué es lo que tiene para darme? ¡Sí! ¡Sí, nena! Bueno, de hecho, esta partida fue muy similar a esa de práctica, ¿eh? La única diferencia es que hice un poco más los desafíos. En este momento, los pasteles de calabaza me los meto uno a uno en el... ¡Dice esa señorita, por favor, qué boca sucia! Pero realmente ya no necesito. Bueno, ¿cuánto necesitaba? 50. O 43. ¿No? Ya no podemos considerar satisfechas. Y acá está el último cromo que nos faltaba. 72, acuérdense que todavía me quedaba comprar ese a los gemelos. Me falta comprarles dos. Así que estamos todos absolutamente bien. Como pueden ver, llegué bien con las cantidades, no tuve que comprar absolutamente nada. Se pueden comprar empanadas de calabaza, se pueden comprar los pasteles de caldero, no tuve que comprar nada. No puse una grajea, las grajeas me sobraron. Así que más o menos se pueden dar una idea. Vamos al séptimo piso para finalizar. Y para mostrar a Ana. Y esos cromos que nos faltan, ¿dónde se consiguen? Que es lo que me preguntaba yo. Y lo que me respondí hace una semana. Realmente no miré guías, tengo demasiado orgullo en Harry Potter como para fijarme guías. No deberíamos venderlo tan barato, es un cromo muy bueno. Así que presten atención al cromo del fondo, por ahora está en oscuras. Lo compro. Así que bueno, como buena jugadora vieja de Harry Potter, es muy raro, Harry, muy raro. Lo descubrí todo por mi cuenta. Lo compro. 74. Oh, se desveló el cromo de Potter, como siempre. El cromo de regalo es el cromo de Potter. Como en el 1, como en el 2 y ahora en el 3. El cromo bonus oculto es el del señor este que sobrevivió de pedo. Nada más. Quiero mostrarle las colecciones. Aclaro, tienen que conseguir absolutamente todos, ¿sí? Para que se les desbloquee. No solamente todos los de esta colección. Y queda este fondo, estos cromos bonus, che. ¿Cómo se conseguirán? ¿Cómo? Bueno, voy a cortar con el falso misterio. Lo primero que hay que hacer es acercarse al cromo de este señor. Agarrarlo. Entramos de vuelta a la sala de grajeas bonus. Al reverendísimo pedo. Porque realmente no se necesita más. Sin tiempo. Sin nada. Lo único que resta acá es... recoger los cromos. ¿De quiénes son los cromos? Realmente hay muy poca originalidad. Los cromos son de los fundadores de Hogwarts.
Y ahora me van a ver un par de minutitos recogiendo cosas porque se me canta. Ah, la voy a bajar de polvo. Sí, realmente podrían haber habilitado alguna otra escena, qué sé yo, o hacer algo de tipo de desafío como hicieron con los cromos de plata. Porque los cromos de plata te abrían una zona cortita de desafío. Tenías que... donde ibas consiguiendo los cromos. Estaba buena, qué sé yo. Era copiarse esa idea. ¿Ves? Esta, mira, justo quedó muy visible que Helga. Me falta la del otro lado, ¿no? Porque me falta uno solo. Unito sí, porque ese lado está intacto. O me queda... No me queda ninguno más del techo. ¿Cómo puede ver? Todo lo que estoy recogiendo ahora es excedente. Porque ya, entonces, de coleccionables... Oh, bien, acá. A ver si le veo la cara. Esta sí es el de Rowena. Me cambiaron el diseño de Rowena. De Ravenclaw. ¿Por qué? Pregúntale a los diseñadores, chicos, a mí no me pregunten. Cambiaron el diseño de todos. A Helga nada más sobrevivió el diseño. Como pueden ver, no me sacaron. Salvo cuando se me canta a mí. Así que... Así que... Vamos a recoger un poquito más porque es más fuerte que yo. Pero... esto, chicos, ha sido el video de todo. Es relativamente muy sencillo. Lo que tienen que hacer, obviamente, es recolectar. Porque si no, no van a llegar. Pero me dijeron que eso funciona, de volver a entrar a salir a, qué sé yo, del terreno, entrar al castillo, del castillo, salir a los terrenos y después volver a entrar. Dicen que se vuelve a rellenar los contenidos de las aras. Creo que sí, creo que es verdad eso. Pero bueno. No me acuerdo haberlo comprobado. Les paso el dato. Igual de esto, después terminan los exámenes finales y de ahí después... quizás tienen. Yo les recomiendo no hacer los desafíos, así se aseguran de poder tener el Hogwarts abierto un ratito más. Así que bueno, salimos por la puerta. Opa. Salimos abajo. Porque por default siempre de la rejega salimos acá. Paso a mostrar. Ya tengo absolutamente todo. Los cromos bonus, como pueden ver, son de los fundadores. Dumbledore. Director de Hogwarts. Dejé un poquito el audio para que puedan escuchar que va el narrador va diciendo el nombre. Godric, Rowena, Helga y Salazar Slytherin me lo cambiaron. Va, me cambiaron a todos. Y Dumbledore. Así que... bueno, chicos. Este fue el video de... de los secretos, los pasadizos y las contraseñas. Espero que haya sido de su agrado. Que les haya ayudado a resolver alguna duda si la tenían. Así que... nada. Nos vemos la próxima. Ya la próxima va a ser el último video. Y se nos terminó Harry Potter. Se nos terminó absolutamente todos los Harry Potter, chicos. Ese es el aviso. Así que bueno, le dejo un besito. Nos vemos en los exámenes. Hay que estudiar.
Chau, chau. ¿Listos para los exámenes finales? Oh, seguro que tío. Tú sí, Hermión. Nos vemos.